Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Wow, estoy súper emocionada porque en verdad han impactado mi vida cada una de las chicas MAC. Y también estoy muy contenta de ver a la gente que mi esposo estuvo ahí haciendo algún tipo de promoción y hoy amablemente están dedicando su tiempo para acompañarnos. Mi objetivo hoy es que te vayas alentada, que te vayas arraigada en la palabra, que te vayas con el ánimo de venir humildemente ante el Señor y decirle: Padre, aquí estoy, dispuesta a profundizar en el hermoso tesoro que nos has dejado en tu palabra, que seas una mujer de la palabra y que, bueno, pues estés dispuesta a invertir vida para compartirla con otros. Y tienen razón, han sido días muy difíciles. No sé cómo están viviendo cada una, son de muchos lugares diferentes, pero en México estamos pasando un tiempo muy complicado. Estamos en medio de la tercera ola, en medio de una situación económica muy, muy delicada. Y esta tercera ola de COVID nos está dejando nuevas enseñanzas. Ahora los más vulnerables son los jóvenes y empiezan a ser los niños. Es una dinámica totalmente diferente. Así que mi esposo y yo, que estamos colaborando en un ministerio dentro de nuestra congregación, tenemos la enorme bendición de servir a otros. Y han sido días muy, muy complicados. Así que, sin duda, sé que este tiempo ha sido diseñado por Dios para que yo venga y te aliente y te cuente lo que Dios está haciendo. Déjame orar por ti, por favor. Cierra tus ojos. Señor, gracias porque podemos presentarnos ante ti en oración. Prepara nuestro corazón, Padre. Abre nuestros ojos y transfórmanos mediante tu palabra. Gracias por tu gentileza, gracias por tu bondad y por la forma en que te revelas a nosotras. Gracias por tu espíritu y la forma en que Él nos capacita para obedecerte. Te pedimos, Padre, que como dice tu palabra en Colosenses, seamos arraigadas y edificadas en ti. Y siempre, siempre estemos agradecidas. Gracias, Padre, porque eres omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tú lo sabes todo y nos conoces a cada una y conoces nuestras circunstancias. Sabemos que tú dispones de todas las cosas para bien a quienes te amamos, Señor, y hemos sido llamadas conforme a tu plan y propósito. Gracias, Señor, en humildad te agradecemos porque nos has adoptado. Gracias, Padre, por que nos das la fortaleza. Te pedimos hoy sabiduría y humildad para aprender. Y te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Bendice a estas mujeres. Amén. ¡Wow! ¡Qué hermosa bendición poder estar aquí! Y he titulado este tema Edificando un legado. Y quiero desafiarte, porque para mí este tema del legado es algo que realmente ha tomado y ha llamado mi atención. Quisiera presentarme. Efectivamente, soy Eva Uría. Estoy casada con el pastor Juan Carlos Salvavera hace 24 años. Él es un músico que sirve a través de, bueno, más bien es un siervo que sirve a través de la música, un siervo que sirve a través de la música. Y bueno, hemos pasado muchas etapas, muchos momentos de diferente índole,
pero hemos visto siempre la mano de Dios manifestándose de forma grandiosa. Gracias a Dios porque me siento muy orgullosa de decir que soy salva, soy adoptada por gracia y soy sobreviviente de una condición autoinmune denominada miastenia gravis, que significa debilidad muscular grave. Sin duda, soy un discípulo de Cristo y también estoy muy orgullosa de ser hija. Tengo el más grande tesoro en mis padres. Soy tía, amo a todos mis sobrinos y me encanta leer. Así que, bueno, pues es parte de lo que es mi día a día. Puede que tú digas, bueno, eso es lo que tú nos estás contando. La verdad no sé qué percepción tendrás de mí ahora que me ves y que me escuchas o si me has conocido a través de las redes sociales. Pero te puedo decir que mi identidad está en Cristo y que desde antes que llegara al vientre de mi madre, Él tenía un plan y un propósito que he ido descubriendo poco a poco. Quiero confesarme contigo porque soy una workaholic y una controladora. Dice mi padre, desde niña me puso el título de eres muy aprensiva, desde muy chiquita, pero estoy en rehabilitación a través de la palabra de Dios. Y he aprendido que el control lo tiene Él. Así que hoy quiero decirte que en este hermoso texto de Colosenses 2:7, que dice arraigadas y sobreedificadas en Él y confirmadas en la fe, así como habéis sido enseñadas, abundando en acciones de gracias. ¡Wow! Pensando en mi propia vida, quiero preguntarte hoy, si tú has oído hablar de los árboles secuoyas. Son los árboles más extraordinarios del mundo. Yo tuve la oportunidad cuando tenía 15 años de ir a un lugar donde hay estos árboles en California y son enormes. Llegan a medir hasta 115 metros y muchos tienen más de 3,000 años. Es impresionante porque tienen unas raíces tan profundas como su altura. Y claro que eso los hace muy sólidos y claro que eso hace que estén de pie aún. Pero algo que es muy importante y que hoy quiero reconocer es que sus raíces no solo son muy profundas, sino que crecen lateralmente de manera que se entrelazan como si estuvieran abrazadas. Y hoy, queridas hermanas que forman parte de este ministerio, quiero decirles que conozco su historia, veo lo que están haciendo a través de meditaciones al corazón y de tu mejor decisión. Y estoy segura que ustedes son esos hermosos árboles que están echando raíz y que se están entrelazando entre ustedes y eso las ha mantenido. Han sido más que amigas, han sido hermanas en tiempo de angustia. Y eso ha hecho que este ministerio florezca de la manera que lo está haciendo y que tenga tanto impacto. Y por eso quiero felicitarlas. Escuché la historia y me emocioné muchísimo, porque yo viviendo en México, trabajando en la editorial Lifeway y en ese momento, estaba viviendo la situación de una manera, ustedes la estaban viviendo de otra, y Dios ha ido preparándonos para este momento. Eso me llena de emoción y me llena de confianza, porque Él, a través de todas las experiencias de nuestra vida, nos ha capacitado para lo que hoy estamos viviendo, por muy complicado que sea.
Y entonces quiero escucharlas, quiero dos testimonios y les voy a hacer dos preguntas. Abran sus micrófonos, dos de ustedes, y cuéntenme qué es lo que ha sido más desafiante durante este tiempo de la pandemia. ¿Qué ha sido lo más desafiante que has experimentado? Y quiero que me cuentes también qué ha sido la sorpresa más grata que te ha dejado la pandemia. Entonces, quiero escucharlas. Abran sus micrófonos, dos de ustedes, por favor. A ver, voy a empezar yo. Sí, adelante, Dianita. La pregunta es, ¿qué nos dejó la pandemia? ¿Cuál ha sido el desafío más grande? ¿Y cuál ha sido alguna sorpresa positiva que te dejó? El desafío más grande para mí en la pandemia, una palabra, dependencia. Dependencia, porque como tú decías, y no eres solo tú, nuestro instinto humano tiende a querer controlar la situación y de pronto vives un bicho que no ves, que no puedes controlar porque sale del aliento de alguien más o del tuyo. Entonces es esa dependencia de decir, Señor, tú sigues sentado en el trono. Para mí esa ha sido la lección más grande. Estábamos leyendo Isaías y Jeremías y cuando ellos mencionan la tierra enfermó, ¿no? El mundo cayó enfermo, dicen, ¿no? Hablando de lo que les iba a pasar a los judíos y eso, pero es este ciclo que se repite. Y dependencia, dependencia, dependencia. La tierra enfermó, pero mi Dios sigue en el trono. Y la lección más grata que he aprendido, o por lo que quizás pueda estar más agradecida, es porque el Señor es... En su amor mueve, ¿no? Como dice ahí, se mueven las columnas del mundo, se mueven los cimientos del mundo. Y ves corazones que son cernidos y ves gente que se ha animado a abrir sus labios. Y eso para mí ha sido precioso, mostrar a Cristo realmente y yo misma, ¿no? El decir, me quedo en la casa encerrada viendo películas y esperando que el virus se vaya, que la vacuna le sane, pero no es así. Entonces agradezco al Señor porque más bien, si puedo decir dependencia, te diría otra con D, de Diana. Ah, no, mentira. Dependencia y desafío. Wow. Para mí ha sido eso, dependencia y desafío. No, gracias, sea... Dianita. Excelente. Erika de México. No, estoy yo. Ah, ok. No. Ajá. Te veo. Ok, adelante. Ok. Hazme la primera pregunta. La primera, ¿cuál ha sido el tema más complicado que has vivido? Y la segunda, ¿cuál es la sorpresa más grata que te ha dejado esta pandemia? Si es que hay alguna. Ok. La primera, Dianita hablaba de el desafío, ¿no? O dependencia. Sí, desafiante. Del desafío que has experimentado. Exacto. Para mí fue estar quieta. Yo, así empezamos el año pasado. Yo compartí que para mí fue difícil verme de repente en toda esta pandemia y estar acostumbrada al ministerio, a salir, a predicar, ir a cárceles, a todos los lugares y de repente tener que quedarnos en casa. Entonces ese fue... Respondo la primera con eso, estar quieta, aprender a que Dios tenía el control absoluto y en nuestro descontrol y que tenía que aprender a estar quieta. Y la segunda. La sorpresa, alguna sorpresita. Meditaciones. Ajá. Al corazón. Ay, meditaciones al corazón. Apenas tú lo dijiste, en mi corazón estaba, eso fue... Y agradezco al Señor porque no solamente es esta reunión que nosotras tenemos, sino el grupo unidos, siempre constantes,
estar orando, estar compartiendo, nos hemos unido de una manera muy especial. Y como Dios, en esa quietud, que en un momento yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer ahora? Dios abrió un ministerio muy diferente para poder compartir a otras hermanas la palabra de Dios viva y eficaz y que tanto todas las del grupo deseamos, que esa palabra corra. Así que esa es mi respuesta. Dios te bendiga. ¡Wow! ¡Qué bendición! Tanto el desafío como esa sorpresa grata, yo creo que muchas coincidimos y me gustaría escucharlas. Escriban ahí en el chat, Erika y todas las demás que habían levantado la mano. La verdad es que todas descubrimos cosas impresionantes, tanto en cada reto, al vernos confinados, al experimentar un temor, una incertidumbre, un duelo, porque todo el mundo ha estado de duelo. Todos hemos experimentado pérdidas muy fuertes, pero también tuvimos sorpresas muy grandes, ¿no? Creo que muchas mamás se sorprendieron de darse cuenta quiénes eran sus hijitos delante de sus maestros. Otros tuvimos el privilegio de compartir mucho más tiempo, todo el tiempo ahora con nuestros esposos, y fue también una sorpresa, en muchos casos grata, en muchos casos fue uno de los grandes desafíos, o hubo momentos y momentos, o ha habido momentos y momentos, pero la realidad es que los tiempos eran tremendamente complejos. Y quiero decirles que escogí Colosenses porque Pablo, que escribió esta hermosa carta en compañía de Timoteo, él también vivía un tiempo complicado. No se sabe exactamente, pero creemos que estaba en tiempo de encarcelamiento y le escribía esta carta a los Colosenses, que es un lugar hoy pequeñito en Turquía. Pablo escribió una carta porque estaba preocupado de cómo estaban viviendo estos tiempos complicados, donde había una serie de situaciones que estaban desviando la atención de la iglesia, de su crecimiento con Cristo. Y él lo que quería era estimularles. Entonces, quiero que sepan que él les escribió de esta forma en Colosenses 2. Les dice, quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por todos los que me han visto, que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Resultado de un verdadero conocimiento del ministerio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¡Qué hermoso saber que hay estos tesoros para nosotros! Esto digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, así anden en él. Y luego les dice, arraigadas y sobreedificadas y confirmadas en la fe, así como habéis sido enseñadas, abundando en grandes bendiciones. Yo, por mi condición de salud, no tuve hijitos, pero para mí ha sido muy importante a lo largo de toda mi vida pensar en qué es el legado, qué es lo que estamos dejando. Y hoy yo me lleno de gozo al ver que todas ustedes están preocupándose con el amor que Pablo le escribió a Colosas por la vida espiritual de las otras. Y están siendo amigas y rindiéndose cuentas unas por otras y están orando unas por otras. Yo tengo un legado precioso que viene de mi abuela o de mis abuelos y que fue heredado a mi madre y que mi madre me enseñó desde que yo era una bebita. Gracias a Dios porque mi madre que compartió el evangelio conmigo desde que yo estaba muy chiquitita. Y bueno, eso ha sido lo más importante, lo más trascendente que tengo. Y hoy esta jovencita que ven ahí es mi sobrina y yo siento una responsabilidad muy grande por los tiempos que ella está viviendo.
quiero invitarlas a que sigamos trabajando y pensando en lo que estamos dejando. No sé si tengas hijitos, no sé si seas soltera, tal vez eres viuda, tal vez ya eres una persona de nido vacío, tal vez tus hijos están grandes, pero todas las personas que están a tu lado son personas que están siendo influenciadas por ti. En 2 Crónicas 16:9 hay un pasaje que me llena de emoción que dice: los ojos del Señor recorrieron la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Wow! Yo quisiera que cada una de nosotras seamos reconocidas por Dios, porque tenemos nuestro corazón totalmente comprometido con Él. Por eso te digo hoy que tenemos que hacer 5 cosas que nos van a hacer que nuestro corazón se engrandezca y que Él pueda ver en nosotras que estamos totalmente comprometidas. Mateo 9:36 dice: cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Así que hoy yo te invito a que te preocupes por la gente. A mí me rompe el corazón que nosotros como cristianos estamos viviendo esta situación de la pandemia de una forma tan desafiante. No puedo ni siquiera entender cómo las personas que no conocen a Cristo lo están viviendo y están yendo en desafío tras desafío, duelo tras duelo, tras duelo, tras duelo. Por eso hoy te digo, tenemos que preocuparnos y amar lo que Él ama. Él ama al mundo. Él no hizo a ninguna persona para no amarla. Él nos hizo a todos con un gran amor y quiere tener esa relación amorosa que sabemos en Juan 3:16, que Él no quiere que nadie se pierda. Y ya lo dijeron antes, los tiempos son ahora y tenemos que tener esta pasión por compartir las buenas nuevas, por ser sal. Y la sal no solo adereza, la sal era para mantener y era usada también para sanar. Entonces nuestra responsabilidad como hijos del gran Rey del Universo es amar al mundo como Él lo ha amado. Y también Él nos llama a amar a su novia. Y yo las felicito, de verdad, a todas las que llegaron hoy de México, que llegaron de otros lugares. Gracias, y a todas las que están formando parte de este ministerio. Qué alegría ver que están haciendo esto para que la iglesia sea bendecida. Hoy te digo, toma fotos, toma todos los textos, porque tenemos que irnos más rapidito. Pero recuerda, tienes que amar lo que Él ama. Y eso es al mundo para que tenga salvación y a la iglesia para que la iglesia cumpla su objetivo de hacer discípulos e ir a compartir y transformar al mundo. Punto número 2, sé indiferente a las cosas que Él fue indiferente. Y la pandemia eso nos enseñó. Yo recuerdo muchas amigas que me decían, ¿de qué me sirve toda esta ropa que acabo de comprar o ese gran auto que tengo estacionado si no puedo salir para usarlo? ¿De qué me sirve tener una casa en otro lugar si no me puedo trasladar a esa otra casa? Y entonces yo te invito a que hoy, cuando todo esto esté regresando y nos estemos adaptando a esta nueva normalidad, seamos cuidadosas y estemos involucradas y manteniendo nuestra mirada en lo eterno. La soberanía de Dios es absoluta. Es una de las verdades que más paz han traído a mi alma. Mi fe descansa en un Dios grande. Es una frase que hoy tomé de Manuel Elizondo, él es el editor de Biblias Holman, porque es cierto, pareciese que todo está fuera de control y cada día vemos que las cosas se están complicando mucho más. Pero, sinceramente, sabemos que
que el Señor está sentado en el trono y ha permitido todo esto con un propósito perfecto. Él fue indiferente al prestigio personal. No perdió el tiempo en impresionar a los demás. En Juan 5:41, él claramente dijo, yo no recibo gloria de los hombres. No era su interés y no debe de ser el nuestro. Y nunca pretendió hacerse rico. Sabemos cómo vino en un pesebre de la forma más humilde a ser un humano como nosotros. Tenemos que ser contracultura en un mundo egoísta y consumista. La vida se sigue valorando hoy por posesiones. Cuando inició la pandemia, yo dije, si mi pueblo se va de las rodillas, si pedimos perdón y realmente estamos con humildad pidiendo que el Señor sane nuestra tierra, Él lo hará. Y empezamos a ver algunos destellos inicialmente de que así se estaban dando las cosas y tristemente ahora de pronto vemos que nuevamente empieza un sesgo de egoísmo y ante esta situación tan delicada que estamos viviendo, las cosas se están complicando aún más. Hoy te invito a que aprendas a enojarte con lo que a Jesús le enoja. Es el punto 3. Nuestro objetivo es desarrollar el corazón de Jesús. Ese es nuestro gran objetivo. Y la iglesia debe de ser un instrumento. Debemos demostrar un corazón agradecido. Y quiero tomar un breve tiempo para contarles esto de Yo Ayudo. Es un proyecto que iniciamos en nuestra iglesia porque cuando empezó la pandemia dijimos, no queremos que la gente esté sola. Y entonces nuestro pastor y el grupo de ministros empezaron a dar un devocional diariamente y a hacer los servicios en línea, pero empezamos también a llamarle a cada persona miembro de nuestra congregación diciéndole, no estás solo. Y de ahí partieron una serie de iniciativas porque nos dimos cuenta que la iglesia tenía que ser iglesia. Y había muchas necesidades porque hubo gente que perdió su trabajo, que ha perdido sus negocios, que no tenían el sustento económico necesario para alimentar a sus familias, que estaban pasando por la enfermedad y por el duelo. Y entonces dijimos, hoy la iglesia tiene que aprender a dar sacrificialmente. Y hemos desarrollado varias iniciativas, hoy ya son 15 iniciativas que tienen con el fin que nos ayudemos unos a otros, unos enseñando a otros o compartiendo ese pan. No tengo dos panes, no tengo uno que me sobra y que voy a compartir, no, tengo uno pero aprendo a racionalizarlo para comer solo un pedacito y lo que resta lo voy a compartir con otros. Ese es el llamado del Señor para la iglesia, amar a Dios, amar al prójimo y transformar al mundo. Eso es lo que hoy hemos sido llamados a hacer. Yo te pregunto si tú sabes que 9 de cada 10 niños en nuestro país han recibido algún tipo de maltrato, de violencia, verbal, física, emocional, sexual, incluso hay una que se llama violencia institucional y que los niños no están recibiendo medicamentos y tratamientos o atención hospitalaria o vacunas. Todo eso hoy dice que prácticamente todos nuestros niños están siendo violentados. Y hoy te digo que eso enoja al Señor. Él dice, si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga ahí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Y esto tiene una connotación muy fuerte. Contestó Jesús, hay de ustedes también expertos en la ley. Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Esto enoja al Señor. La iglesia debe ser un instrumento. Hoy en nuestro país, en México y creo que en muchos lugares así está la misma situación. En México, la quinta causa de muerte de niños menores a 15 años es el suicidio. La obesidad, la diabetes, el cáncer y las enfermedades renales están matando a nuestros niños. Pero algo que a mí me resulta terriblemente monstruoso es que los niños no quieran vivir. Y mucho es por esta violencia que están viviendo en casa.
Entonces hoy te digo, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nuevamente te invito a que tomes atención y que anotes el punto 4 y digas, debemos sacrificarnos por lo que Jesús sacrificó, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Ya no hay tiempo, hoy es el tiempo. Yo sé que teníamos muchos planes, que queríamos hacer muchas cosas, pero creo que hemos comprendido en esta pandemia que nuestra prioridad debe ser servir y vivir para los propósitos de Dios. Además, les aseguro que si alguno de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios, dice Lucas 9:27. Les voy a mandar la presentación para que analicen todo lo que estamos leyendo, pero quiero que hoy te lleves esto en la cabeza. El legado es realmente dejar algo en otros, ser fiel, fiel en lo que estamos haciendo continuamente. Yo tuve una abuela que fue fiel y que se mantuvo por mucho tiempo compartiendo la palabra, que su mayor deleite era estar con su familia espiritual y se deleitaba en enseñar a las generaciones más jóvenes. Yo hoy oro para que nuestro legado sea obedecer a Cristo, vivir en total rendición a Él, crecer y discipular a otras como lo están haciendo ustedes, amar a Dios y amar al prójimo y transformar al mundo. Yo hoy quiero dejar un legado donde mi sobrina y todas las chicas que están más jóvenes que yo puedan verme arraigada, que mis raíces sean profundas en la palabra de Dios y sobreedificada, dice la palabra, que es construir ladrillo por ladrillo por ladrillo, esa construcción que es mi vida espiritual. Yo hoy quiero caminar en fe, quiero vivir en gratitud, sin importar las circunstancias y lo que estamos viviendo. Y te desafío hoy a ti, hermosa mujer, para que si hoy estás viviendo enfermedad, si hoy tienes el virus en tu cuerpo, eso puede resultar de gran temor. Si hoy has perdido a personas que amabas, si has estado expuesta al dolor de la gente que ha perdido seres queridos, o que ha perdido el trabajo, o que ha perdido a su familia, no por razones de salud, sino porque no se soportaron estando viviendo bajo el mismo techo. Te digo que Dios está en control. Él ha permitido esto con un propósito extraordinario, un propósito de amor y de salvación para el mundo que ama y para su iglesia, que es su preciosa novia y que Él quiere refinar. Y hoy te invito que hoy vayas a la palabra y que profundices y sepas que siempre, siempre demos gracias a Dios por todo, pues porque Él así lo ha dicho. Debemos estar siempre alegres, orando sin cesar, dando gracias a Dios en todo, en toda situación. No dice en algunas situaciones, dice en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Qué hermoso será cuando Él venga nuevamente y recorra la tierra y encuentre tu corazón completamente comprometido a Él. Yo he
pasado momentos muy complicados, pero creo firmemente que mientras vivo en la luz, hay oscuridad. Hoy estamos viviendo momentos muy tristes, pero hay un propósito. En Efesios 5 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Convéncete de esto. No es una equivocación, Dios no se equivoca. No es que se haya equivocado y que permitió esta situación, no es que tú tengas esta enfermedad porque Él se equivocó. Él tiene un propósito para el cual te ha llamado. Y todo esto hará que tú florezcas y que encuentres esos tesoros escondidos y secretos que Él tiene para nosotros. Eso lo dice Isaías 45:3. Aprende a que en cualquier circunstancia el gozo se cultiva. Arraigadas en la palabra, así como ha sido enseñada, tú enseña, porque has sido consolada para consolar, porque Él ha permitido esto y te ha capacitado para esto. Hay un poder sanador en ayudar a otros. No te limites, sé iglesia, ayuda, comparte este mensaje de esperanza que te ha salvado a ti. Y pon tus ojos en Cristo siempre y agradece, porque el agradecimiento trae paz y te llena de esa gracia que nos mantiene firmes y que nos permite regocijarnos en esperanza, ya que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, que es lo que Él está buscando. La vida es difícil, aquí solo estamos de paso. Y la entereza de carácter nos da la esperanza que llegaremos con nuestro Padre Celestial muy pronto. No sé qué estás pasando, pero sé que todas estamos siendo desafiadas. Pero también hemos sido testigos de lo que Dios está haciendo. Este grupo es una prueba. Hoy somos más de 200 mujeres agradecidas que nos hemos conocido, que nos hemos dado cuenta que en toda Hispanoamérica y en todo el mundo tenemos familia espiritual, que estamos orando por salvación de este mundo que hoy gime de dolor. No seas indiferente a ese dolor. Que cuando te recuerden, porque ya no estés aquí, dejes ese legado. Yo no tengo el privilegio de ser mamá, pero sí quiero que otras personas vean que en mi debilidad su poder se perfecciona y que hay un propósito de bien en todo. Y si tú tienes hijos, wow. Si tienes nietos, wow. Todas somos influencia y por algo estamos hoy aquí, con un propósito perfecto. Gracias, gracias, gracias. Déjenme orar. Señor, gracias, Padre bendito, porque tú estás obrando, porque tú tienes el control de todas las cosas, porque tú eres un Dios bueno, que sin merecerlo, Señor, nos has salvado. Y eres fiel, Padre, y eres amoroso. Arráiganos en ti, Padre. Tengamos esta pasión por compartir tu palabra a otros. Que tengamos este compromiso por ayudar a otros. Que seamos mujeres de la palabra. Que seamos mujeres que cuando tú des un vistazo a la tierra, puedas encontrarnos totalmente comprometidas a ti. Y que eso vean las generaciones que vienen detrás de nuestra Padre. Y gracias, gracias por el ejemplo que nos has dado de las
generaciones más grandes que nos han enseñado tanto. Permítenos ser discípulos, que seamos enseñables, que estemos hambrientas de tu palabra, que seamos comprometidas en la oración y que podamos marcar la diferencia, porque sabemos que ese es tu propósito y por eso estamos hoy aquí, Señor. Bendice a todos los que están en dolor. Sana, sana a la tierra, Padre. Tú puedes traer a sanidad a los enfermos y a los que están atribulados y puedes resolver todas las situaciones. Pero ante todo, Señor, gracias porque traes salvación y porque tú estás obrando con tu hermosa novia, la iglesia. Te amamos, Padre, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.